abuelo ha citado a Maxi y Belinda a su casa para contarles su último plan. Pero, Tata, ¿qué haces toda esta maleta de aquí? ¿Pero cómo? Si te dije, pues, mijita. Necesito que me acompañes a Chucautén, mi pueblo natal, pues, mi amor. Quiero ir por lo menos una vez antes de morirme. Y además quiero que vayamos en tren, como cuando era niño. ¿Y podemos ir con el Maxi? Ah, claro, sí, ya sé, te aburre de andar conmigo. Pucha, Tata, pero no se ponga así, po. Belinda, mi amor, yo te agradezco mucho la intención, pero yo no voy a ir. ¿Pero cómo? Bueno, tendrá sus razones, muchacho, pues, mi amor. No insista, por favor, yo no me puedo subir a un tren. ¿Pero cómo no te vas a subir a un tren? No puedo subirme a un tren, me pongo muy nervioso, no puedo, no. No insistas, por favor, mi amorcito, pero yo no voy a ir, me cargan los trenes. Pero el misterio que Maxi ignora tiene su explicación en algo que ocurrió hace muchos años. Hora de comerse el coche a Yuyo. Aquí viene el trencito que tanto te gusta. Chuchu. Abre la boquita. Chuchu. No puedo, Belinda, ya te dije, ya no voy a ir, no me voy a subir a ese tren. No puedo. ¿Qué acaso tienes miedo, boyerú? Yo no tengo miedo, no conozco el significado de esa palabra. Yo no entiendo qué me pasa, lo único que sé es que no me quiero subir hasta la escena. Pucha, Maxi, no sé qué decirte, pero no puedo dejar que el Tata se vaya solo. Ya, chao. Nos vemos a la vuelta. Bueno, quédate acá entonces. ¿Y qué voy a quedar haciendo aquí solo en este galpón? Oye, más respeto, mentecato. Este galpón lo construyó el gran Eiffel, para que sepa. Muchos repiten la historia de que varias construcciones ferroviarias chilenas, como la Estación Central y el Viaducto del Malleco, fueron diseñadas por el ingeniero Gustave Eiffel, el autor de la famosa Torre de París. Esto es solo un mito. La Estación Central fue hecha por otros ingenieros franceses, Schneider Company de Le Creusot. Eiffel sí participó en el concurso para hacer el Viaducto del Malleco, pero perdió frente al chileno Victoriano Aurelio Lastarria. ¿Por qué me subí? Oye, por favor, no me arruines el viaje, ¿quieres? Nadie te obligó a que subieras. Además, yo ni siquiera te invité. Pero, ¿por qué tan porfiado? ¿Por qué teníamos que venirnos en tren? Si usted sabe que a mí me carga, podríamos haber venido en bus. Mira, un momentito, lávate la boca con jabón antes de hablar mal del glorioso tren chileno. Sabes muy bien que aquí se construyó el primer ferrocarril en Sudamérica, para que sepas. Pese a que muchos piensan lo contrario, el primer ferrocarril de Sudamérica no se construyó en Chile. Funcionaron antes, uno en Guyana y otro en Perú, que iba desde Callao a Lima. La primera línea de tren que llegó a Chile en el siglo XIX fue la que va desde Copiapó a Caldera. Por este trayecto pasaba la máquina que llevaba a los buscadores de plata a la mina Chañarcillo, cerca de Copiapó. Pero muchos de los que se enriquecían con la plata volvían a empobrecerse en el mismo tren, pues cuando regresaban a sus hogares no podían evitar apostarlo todo en un vagón casino agregado astutamente al convoy. Perdí hasta la picota. El dueño de este antro de la perdición fue el empresario inglés William Wheelwright, quien ganaba por todos lados, ya que también era uno de los dueños del tren y tenía acciones mineras. El emprendedor Wheelwright también construyó las primeras instalaciones de gas y agua potable del continente, la primera línea de telégrafo en Sudamérica y la primera compañía de vapores del Pacífico. Marco, Sir Titanic. Oh my God. Abre la boquita para que entre el trencito. ¿Me permite, señor? Quiero ayudar al joven. Bueno.
Permiso, permiso. Señor, creo que su nieto debe haber tenido una experiencia traumática con los trenes, ¿eh? ¿No? Mire, para empezar, este gato no es mi nieto. Y lo hace de puro mañoso nomás para llamar la atención. No creo. Mire, perdóneme, soy psicólogo y puedo decirle que este joven presenta una fobia. Le tiene miedo a los ferrocarriles. Pero es que no entiendo qué clase de persona puede tenerle miedo a los ferrocarriles. Si esto es una maravilla. Cuando se inventó el tren a vapor en Inglaterra, muchos supusieron a él. Decían que el aire envenenado mataría a los pájaros, que las chispas de los rieles incendiarían las casas. ¡Ay! ¡El tren quemó mi casa! Que las vacas asustadas no darían leche. Se me cortó la leche. Y que por la velocidad, la gente saldría volando de los vagones. En Chile, las locomotoras también tuvieron enemigos, como el cacique Quepe, que según la tradición, logró laciar la chimenea de un tren, siendo totalmente arrastrado por la máquina hasta quedar deshecho. Se lo llevó. Está recobrando la conciencia. ¿Lo puedo examinar? Ya. Bien, muchacho. Hola. ¿Me ves? Bien. Mira, voy a decir algunas palabras. Quiero que tú me contestes inmediatamente. Sin pensarlo, ¿ok? Soy un profesional. Confía en mí. Sacacorcho. Sacacorcho. Mochila. Mochila. ¡Tren! ¡Ay! ¡Maquinista! ¿Qué un maquinista? ¡Maquinista, el que maneja el tren! ¡No! ¡Coche, cama! Con toda claridad puedo decir que este muchacho sufre de una paranoia ferroviaria. Esto es un miedo irracional e incontrolable contra todo lo que está relacionado con progreso. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el progreso? Señorita, los trenes son el progreso. Durante el siglo XIX, los trenes fueron un símbolo de progreso. Gracias a ellos, fue posible la revolución industrial y el colonialismo. Los rieles eran como venas que llevaban las riquezas del mundo hacia Europa y Estados Unidos. En Chile, transformaron al país en exportador de materias primas, permitiendo sacar rápidamente los minerales desde la cordillera y la pampa hacia los puertos. Se va a hundir el barco. En el país se han tendido líneas férreas en los más apartados rincones. En 1971 se encontraron enterrados rieles, vagones y una locomotora a 6.180 metros de altitud, en la cima del volcán Aunquanquilcha, cerca de la frontera de Bolivia. Se instalaron rieles en Chiloé, Punta Arenas, cruzando la cordillera de los Andes e incluso en algunas islas de los canales australes se construyeron pequeños ferrocarriles para ayudar en la edificación de faros. Pero en un principio, en el país nadie tenía los conocimientos necesarios para hacer un tren o edificar una línea férrea. Entre los personajes legendarios que llegaron a Chile en el tiempo de la construcción de los ferrocarriles se encuentra Henry Meigs, alias Mr. Motemay. Motemay. Un norteamericano que escapó de Estados Unidos huyendo de las deudas. Mejor me echo el pollo. Meigs estuvo a cargo de la línea que iba de Valparaíso a Santiago y de él se inventaron las más fantásticas anécdotas. Por ejemplo, se dijo que el día que llegó el primer tren a Santiago conducido por él, Meigs estaba tan orgulloso que siguió de largo de la estación central por la calle y llegó hasta las puertas del Palacio de la Moneda, echando vapor por la chimenea y tocando el silbato de la máquina. ¡Soy un loco! Personajes como Meigs, eso sí, requerían de muchos trabajadores locales para hacer sus obras. Para conseguir mano de obra para las líneas ferroviarias, los extranjeros hacían un desfile de enganche, consistente en una banda de música que atraía a los cesantes, campesinos recién llegados a la ciudad y aventureros, como si fueran los ratones del flautista de Hamelin. Estos desfiles llegaban a juntar más de 10.000 personas, conocidas como carrilanos, los trabajadores más rudos de los ferrocarriles. Oiga, mister, ¿cómo se puede curar la cuestión esa que usted dice que tiene este pajarraco? Bueno, como todas las fobias, enfrentándolas una y otra vez. Sí. Y ustedes deben procurar que él pase el máximo de tiempo sobre el tren. Así se dará cuenta del irracional, de sus miedos, ¿eh? Y verá que viajar en tren es algo
placentero y seguro. Ya, pero ¿y caballero, usted nos puede ayudar a curar lo que tiene el Maxi? Curiosamente soy un especialista en fobias, pero tengo que bajarme en la próxima estación. Y perdónenme, pero creo que ustedes no podrían pagar mis honorarios. Pucha, tata, ¿qué vamos a hacer ahora? El Maxi de verdad está enfermo. No sé, mijita, no sé. Pero yo no voy a aceptar que un mocoso venga a arruinar mi viaje a mi ciudad natal, pues. Qué pena que tenga que irme ahora. Y recuerden, en estos casos de fobia, más trauma elimina el trauma. ¿Estás seguro de lo que dice? Absolutamente seguro. Mi receta es esta. Tren, tren y más tren. Hasta que al muchacho le dé hipo. ¿Eh? Y puedas superar esta aversión que tienes contra las cosas ferroviarias. Oh, qué pesadilla. Yo ya no tengo estómago ya. ¿En serio? Yo lo pasé súper bien. Yo igual, Belinda. Este tren es tan moderno que hasta yo me sentí anticuado. No solo el abuelo y Belinda se impresionan con los trenes. En 1855 se inauguró el tramo entre Valparaíso y Viña del Mar. En sus primeros tres meses llegaron más de 25.000 curiosos a observar lo que para la época era un verdadero parque de diversiones, que incluso tenía músicos que alegraban el viaje. ¡Uy, voy a vomitar! Tanta era la excitación que a la entrada del túnel Punta Gruesa los pasajeros gritaban ¡Velocina! Y a la salida prorrumpían en gritos y aplausos de felicidad. ¡Ya! ¡No! ¡Ya, Maxi! ¡No estáis latiendo! ¡No me quiero subir! ¡No me quiero subir! ¡Obedece! ¡Es una orden! ¡Súbete! Mira, cabrito, tú estás enfermo, ¿me entiendes? Y la única manera de mejorarte que tienes es subiéndote a este tren. Aparte de que tengo que llegar lo más luego posible a mi pueblo natal. Y a mis años, no sé si sea capaz de hacer de nuevo este tremendo viaje en tren. ¡Ya arriba! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! Si yo fuera presidente, eliminaría todos los trenes. En Chile, los trenes sirvieron como una nueva forma de hacer política. En 1876, Benjamín Vicuña Mackenna promovió su candidatura presidencial haciendo una gira en tren por todo el país. Algo inédito en ese tiempo y que no le sirvió de mucho, ya que perdió. ¡Fuera Vicuña! El presidente José Manuel Balmaceda creía que los trenes solucionarían todos los problemas económicos y duplicó las líneas de ferro, siendo objeto de la burla de sus adversarios, que lo caricaturizaron como a un Quijote con cabeza de locomotora. Me decían Willy Benítez. Tata, el Maxi no puede seguir así. Vamos a tener que hacer algo para sanarlo. Ay, mijita linda, este permazo no tiene arreglo. Este solo se va a sanar cuando crezca, mi amor, cuando crezca. Escucha, pero ayúdeme, por si no, el Maxi va a terminar en un manicomio. Se me ocurre un plan para sacar de su mente enferma todas esas podredumbres que tiene. Ya, pero no sea muy duro con él.
Mira, muchacho, escúchame. Yo te voy a enseñar cómo es todo este asunto de los trenes para que sea. No quiero saber nada, yo. Ya. Escúchame, gallina. Solo se teme a lo desconocido para que sepas. Cuando entiendas profundamente cómo es toda esta wifa de los trenes, entonces ahí van a desaparecer de tu mente todas esas imágenes estúpidas que tienes. Vamos en una máquina que es a vapor, ¿me entiendes? ¿Y sabes por qué se llama así, que es a vapor? Bueno, porque vapor, pues, va por un riel. El primer instrumento conocido que utilizó la fuerza de la ebullición del agua fue construido 200 años antes de Cristo en Egipto. El sabio griego Herón de Alejandría fabricó un aparato conocido como la eolipila, que significa pila de viento. Este invento funcionaba gracias al agua que se iba evaporando en una caldera esférica, la que giraba gracias a dos escapes de vapor. Pero en realidad no servía para nada, solo era un juguete que divertía a los faraones en sus momentos de ocio. Este no fue el único uso que se le dio a la fuerza del vapor en la antigüedad. Ciertos sacerdotes germanos construyeron una estatua del ídolo pagano Busterich, que tenía una caldera en su interior. Este mecanismo hacía que la divinidad lanzara vapor e hiciera ruidos terribles que atemorizaban a sus adoradores. ¡Es el dios Terera! La primera locomotora que transportó pasajeros a una velocidad aceptable fue construida en 1829 por el inglés George Stephenson. Aunque esta máquina fue bautizada Rocket, que en español significa cohete, solo avanzaba a 39 kilómetros por hora. Es decir, no podía ganarle ni a un gato que corre 10 kilómetros por hora más rápido. ¡Sigan a ese garo! Tata, me parece que su método no estará funcionando. No seas desagradecida, mijita linda. Tú sabes perfectamente que yo he puesto en esto todos mis conocimientos parapsicológicos. Pero Tata, ¿sabes qué? Yo tengo una idea. Me parece que lo que tendríamos que hacer es llevarla a la locomotora para que vea cómo se maneja un tren. Creo que es la única manera que se va a dar cuenta que no hay nada que temer. ¡Ay! ¡Pero qué atroz! ¡Ay! ¡Este tren está lleno de borrachos! Una de las tradiciones más curiosas de los trenes en Chile fue el tren de los curados. Este convoy era el último en pasar en las noches, recogiendo en cada estación a los borrachos. Durante el trayecto, muchos de sus entonados pasajeros se iban cayendo de los vagones y los que se salvaban muchas veces terminaban en la comisaría. Pero oficial, si yo no venía manejando el... Belinda y el abuelo se ponen en acción y hacen el último intento para salvar la atribulada mente de Maxi. ¡Pucha, qué pesan los huesos de este flacuchete! Ya, por favor, no me obliguen a subir. Ya, siento débil, estoy enfermito. Ya, Maxi, gobiérnate. Señor. ¿Ah? Señor, oiga, caballero, ¿le podemos dejar un ratito a mi pololo acá? Es que él le tiene miedo a viajar en tu tren. No tenéis para qué contarle, ni que me da vergüenza. Cállate, es que pensamos que aquí se le podía pasar. No te preocupes, señorita. Este tren es a prueba de accidente. Ahora, si usted quiere, le puedo dar algunas charlas a su pololito ya para que suba y para que tenga más seguridad. Ya. No, sube. No te preocupes, más ratito te venimos. Ya, eso mismo le dijeron a la gente del Titanic. Ya, amigo, venga acá. Toma, póngase esto para que empiece a aprender ahora mismo. Así que póngaselo. Pobrecito, estará bien el Maxi allá adelante solo, Tata. Ah, no te preocupes, mijita, ¿qué le puede pasar? En todo caso, al fin podemos disfrutar de nuestras vacaciones tranquilos, como lo han hecho todos los turistas desde que el mundo es mundo, mijita. El turismo no siempre existió. Antes, quien viajaba de un lugar a otro era simplemente un viajero. El turismo nació con la llegada del ferrocarril, cuando el reverendo inglés Thomas Cook
creó los viajes organizados para alejar a la gente del vicio del alcohol. ¡Es el inversor de marcha! ¡Esta es la válvula de amor! ¡Y es el freno! ¡Freno! ¡Es el freno! ¡Ahora freno! ¡No! ¡Vamos, freno! ¡No! ¡Esa no! ¡Pero si usted me dijo! Interrumpimos este momento de angustia para aclarar que este maquinista no es el primero que se indispone en el momento menos indicado. El primer maquinista de Chile lo fue por accidente. El conductor que originalmente iba a hacer el trabajo se emborrachó en la ceremonia de inauguración de la línea Copiapó Caldera, por lo que el irlandés John O'Donovan, más conocido como el Carefuego, debió tomar su lugar, transformándose en la primera persona en conducir un ferrocarril en el país. Y no bebemos alcohol. En un principio en Chile, los trenes eran artefactos tan modernos y desconocidos que solo eran operados por ingleses y norteamericanos. El primer chileno que condujo un tren fue Manuel Jesús Escobar, y no le fue fácil lograrlo. Tuvo que superar los prejuicios de chilenos y extranjeros, que no lo creían capaz de hacerlo. Los gringos, incluso, los saboteaban metiendo fierros torcidos en las calderas o descomponiendo las válvulas. Y por si fuera poco, le pagaban la mitad. Media luca. Harto de las injusticias, Escobar cambió su nombre por Mr. Scomenson. Ahora soy Scomenson. Y los jefes le subieron el sueldo. Malditos gringos. Ay, qué linda, qué lindo, qué maravilla. ¿Cómo me gustaría ser artista? Grandes personajes de la cultura nacional tuvieron una relación personal con ferrocarriles. El primer amor de Gabriela Mistral, el padre de Pablo Neruda, el primer esposo de Violeta Parra, todos ellos fueron ferroviarios. Vivir de cerca el mundo de los trenes incluso motivó al novelista Manuel Rojas a comenzar su carrera. Su primer cuento publicado, Laguna, se basó en la terrible experiencia como obrero en el ferrocarril trasandino. Por su parte, el poeta Pablo de Roca pasó largos años recorriendo el país en tren para vender sus propios libros a los pasajeros. ¿Qué voy a hacer? ¡Yo no sé frenar esta lecera! Pucha, qué ganas que al Maxi se le pase luego su locura para que pueda disfrutar del paseo como nosotros. ¡Hay un caballo ahí más encima que se agusa! ¡Voy a ser el responsable de la muerte de toda la gente de acá! ¿Qué hago? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Maldita máquina extranjera! A pesar de que Maxi no se lo imagina, esta máquina en realidad fue hecha en Chile. Se trata de una locomotora tipo 57, que fue armada en 1913 en Caleta, Abarca. En nuestro país se hicieron más de 100 de estas máquinas, a pesar de que era más rentable comprarlas en el extranjero. Pero era un gran motivo de orgullo nacional poder fabricar las maquinarias más avanzadas de la época, para así poder pensar que Chile se podría convertir algún día en un país industrializado. ¡Ah, no sé qué hacer! ¡No, yo me voy nomás! ¡Chu, chu! ¡Caer! Tengo que detener este tren como sea. Tranquilo, tranquilo, mire. Ya domino el tren. Al fin parece que ya estamos llegando.
Oiga, amigo, ¿se siente mejor? Sí, sí. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Igual, amigo, cuídense harto, ¿eh? Igual usted. Adiós. Chao. Chao, gracias. Oye, ya, pues, apúrate, pues, hombre, ayúdanos con esta maleta, en vez de estar jugando ahí. Abuelo, maquinita. Abuelo, ¿qué dice, por favor? ¿Qué? Escúcheme, Belinda, yo paré el tren, yo solo. El pequeñista le vino como un ataque al corazón y yo paré el tren. ¿En serio? Te lo juro. ¿Sí? Entonces ¿en yo como... serio paraste el tren solo? Yo solo, sí, ya se me pasó el miedo al tren. Qué no. Bueno. Oye, ¿por qué no nos ayudas a bajar las maletas hasta que están acá arriba tú todavía? Pero Belinda, si fue una situación muy peligrosa. Ya, te deja tontear. Vamos. Oye, yo le salvé la vida a usted y a toda la gente que venía en el tren. Tata, ya. ¿Cuánto falta de aquí para su casa? Oiga, pero ¿por qué no me toman en serio si yo paré el tren? Paré, yo le pegué una patada. Sí, ¿sabes qué? Pásame, te confundo. Oye, pero nadie me cree si yo realmente paré el tren. Qué raro, como que me están dando ganas de comer cuchayuyo. ¡Belinda! ¡Belinda! Entonces, al señor le dio un ataque al corazón. Hay una mirada que simplemente extraño. Ya no es igual el aire de este mundo. Sin que esos ojos se marquen.